Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. La policía china dijo tener identificados a dos de los sospechosos de estar involucrados en la muerte de 5 personas en la plaza Tiananmen, cuando un vehículo arrolló a una multitud antes de incendiarse. Los sospechosos son ciudadanos de la provincia de Xinjiang, en el noreste de China, donde operan movimientos separatistas. La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado en Estados Unidos, Dianne Feinstein, pidió que se haga una mayor revisión de las operaciones de vigilancia del país. Feinstein admitió que los espionajes, como el hecho a la canciller alemana Angela Merkel, fueron un error, así como el desconocimiento del presidente Barack Obama sobre esta cuestión. Cientos de personas salieron a protestar en Brasil por la muerte de un adolescente de 17 años el pasado domingo en un tiroteo con la policía. Los manifestantes prendieron fuego a 5 autobuses y 2 camiones en las afueras de Sao Paulo. El primer túnel submarino que une a 2 continentes se abre este jueves en Estambul en el 90º aniversario de la fundación de la República Turca. La obra de ingeniería ferroviaria une a Europa y Asia por debajo del Estrecho de Bósforo. Hasta aquí el boletín de noticias. Siga la actualidad informativa en bbcmundo.com.